Níger es uno de los países más pobres del planeta. Sin embargo, en el corazón del Sáhara, su subsuelo posee los yacimientos de uranio que se encuentran entre los más importantes del mundo. Desde su descubrimiento en los años 60, la empresa francesa Orano, antes conocida como Areva, explota dos inmensas minas. Aquí extrae este polvo amarillo, el combustible de nuestras centrales nucleares. En los años 70, la fiebre del uranio atrae a decenas de miles de nigerinos y surgen dos ciudades: Arlit y Akokan. Cada una se encuentra junto a una mina. Somair, tan grande como la mitad de la ciudad de París, sigue en funcionamiento. Cominac cerró sus puertas en 2021, una vez agotada la mina de uranio. Últimamente, esta ciudad minera, Akokan, se ha dejado al abandono. De los 60.000 habitantes que vivían aquí, solo quedan 3.000. Una vez disuelto el espejismo del uranio y sus promesas de un futuro mejor, los habitantes de Akokan y Arlit descubren las consecuencias de 50 años de extracción de uranio en su región. Un entorno contaminado y el modo de vida tradicional de los Tuaregs alterado para siempre. A tan solo 5 kilómetros de la antigua mina, Orano construyó la ciudad de Akokan para albergar a los trabajadores y sus familias. Yaru Monkaila viene de Doso, una región a más de 1.000 kilómetros en el sur de Níger, en busca de una vida mejor. Trabajó en la fábrica de procesamiento de uranio de Cominac durante 9 años, hasta que le despidieron en 2021. Al irse, la multinacional destruyó barrios enteros de la ciudad minera que consideraban en mal estado. En unos meses, Akokan se transformó en una ciudad fantasma. Tras el cierre, Orano afirmó haber indemnizado en función de la antigüedad a 700 mineros de los 1.400 que trabajaban allí. Los demás estaban contratados por subcontratistas, como Yeru. Afirma no haber recibido más de 450 euros, el equivalente a 3 meses de salario. El único ingreso familiar desde hace 2 años es el de su mujer Nafisa, que trabaja como maestra en la ciudad cercana de Arlit. Gaskiya ke lokacin da na suna aiki gaskiya komi abinci wata shinkafa a sai buhu pat alimentar an karton karton yanzu ko wani bi komi a sai nama ayi miya on shanjo on fari a sai poisson kaza kaza masha Allah an gaskiya yanzu dai na mu jira gida bai wani aiki sai dai in ya fita sama abin da yasa mutum da yanzu dole dai kai kake aiki ni nake aiki in yi fi na sai cikin fami ta ko.
wallahi ba su samu mun aiki su dai alƙawarin da suka yi abun alƙawarin da suka yi suka ce za su samu mun aiki demasiado pobres como para volver a su región de origen Yaru y su familia no saben cuánto tiempo pueden sobrevivir en estas circunstancias. Para responder a las críticas, Orano ha invitado a varios periodistas a un viaje de prensa. La multinacional asegura haber invertido 6 millones de euros en la reconversión de sus antiguos empleados. Los servicios de comunicación nos llevan a unos kilómetros de Akokan para presentarnos lo que la empresa considera el proyecto de futuro de la región. El director de comunicaciones de Orano, Gilles Recochet, nos presenta al director Noura Malan Sani. Para ellos, este programa de horticultura será la alternativa al cierre de las minas. Mientras que la mina cerró hace 2 años, plantaron este campo de melones 3 semanas antes de nuestra visita e hizo falta una veintena de personas. Orano financió los pozos para bombear las capas freáticas. Había mucho de retard. La población quería tener eso tôt, pero ese retard es due justo para tener un buen proyecto, para que sea durable. No es un mauvais retard, es un retard realmente estratégico. Y estoy seguro que muchos de los que han perdido su trabajo allá vont se voir reconvertis dans le domaine maraîcher et ça serait une bonne chose. Les gens qui ont perdu leur emploi, il y en a beaucoup qui sont à la retraite. Il y en a qui sont en auto-entrepreneuriat, qui ont été même aidés par Cominac. On s'était engagé dans la fermeture à avoir 90% de personnes qui aient une proposition validée, actée de nouvel emploi. Et on est aujourd'hui à 87%. Es impossible de vérifier la cifra suministrada por Orano. En Akokan, los antiguos asalariados de las multinacionales describen una realidad totalmente distinta. Yaru Munkaila y sus antiguos compañeros matan el tiempo en lo que aquí se conoce como Fada, un lugar donde los hombres se reúnen para tomar el té. Todos afirman no tener empleo desde el cierre de la mina. Fada, si como no hay nada que hacer, es por eso que venimos aquí. Pour le chômage technique, quoi. On fait rien, on cause, on mange, après on part à la maison pour dormir, c'est fini. Il ne faut pas qu'ils vous mentent là-dessus, il n'y a aucune reconversion. C'est des projets, on a rempli des papiers, on a rempli tout, mais il n'y a rien, il n'y a aucun qui a été reconverti. Algunos han recibido formación, aunque escueta, según ellos. Moi, j'ai bénéficié d'une formation de 3 jours en informatique. C'est ça la reconversion que moi j'ai bénéficié à Cominac. Vous convenez avec moi quoi, avec une formation de 3 jours en informatique, comment est-ce que je peux gagner du boulot avec cette formation? C'est difficile. L'uranium apporte beaucoup d'argent pour Orano. Nous les travailleurs, on travaille, qu'est-ce qu'on gagne? Para estos trabajadores que llevan toda su vida trabajando en la mina y que no conocen otra profesión, encontrar un nuevo trabajo en medio del desierto parece algo imposible. Vivir cerca de las minas de uranio es también exponerse a un riesgo invisible, la radiactividad. La ciudad vecina de Arlet todavía cuenta con 140.000 habitantes. Tras haber trabajado en la mina durante 20 años, sobre todo de responsable de las medidas de radiación, Al-Mustafa Al-Hassen cambió de sector. Desde 2001, este militante dirige una asociación que denuncia la presencia de desechos radiactivos en la ciudad. Entonces, ¿veis las ferrailles que vienen de Areva, como se bien escrito? Entonces, todo eso es de ferrailles que hemos recuperado a la usina.
et qui sont ici sur les marchés. J'ai un appareil pour mesurer en compteur-chercheur pour voir les matériaux qui sont contaminés. Vous voyez ? Elle n'est pas contaminée, ça. Donc ici, 41, 44. Ça monte. C'est très inquiétant. 50. Su contador Geiger indica 0,5 microsieverts por hora, más de tres veces la dosis natural de radiactividad. Según los estudios científicos independientes, estas tasas relativamente débiles pueden suponer un peligro para la salud a largo plazo, sobre todo porque estos metales contaminados se reciclan. Les gens s'en servent pour faire des poutres, ils s'en servent pour faire des ustensiles de cuisine, ils s'en servent pour faire des hangars, ils s'en servent pour beaucoup de choses. Et ça pose un problème sanitaire, si vous voulez. En 2010, debido a la presión de la sociedad civil, Areva, posteriormente llamado Orano, aceptó medir la radiactividad en la ciudad y se comprometió a reconstruir los edificios contaminados. La casa que actualmente nos muestra Al-Mustafa estaba calificada como peligrosa hacía 4 años. Su propietario comenzó él mismo las obras tras las filtraciones. 74, 75. Au-dessus de 20, déjà à 30, c'est pas conseillé d'y vivre. Normalement, c'est Areva qui devrait le faire, ou Renault qui devrait reconstruire cette maison. Mais Areva traîne les pieds. Aujourd'hui, il en a marre, il a commencé à construire la maison lui-même. Mais malheureusement, il a remis les mêmes poutres. Et c'est des chambres où les enfants vivent et les femmes vivent. Je suis vraiment scandalisé. Si on ne peut pas profiter de notre uranium, au moins qu'ils gardent leur merde là-bas, c'est-à-dire tout ce qui est contaminé, qu'ils fassent en sorte que ça soit bien gardé. C'est tout ce qu'on leur demande. Los militantes como Al-Mustafa se enfrentan a otro riesgo, la presencia de partículas de polvo contaminadas en el aire. A 5 kilómetros de Akokan, el relieve que se plasma en el horizonte no son montañas, sino 20 millones de toneladas de desechos radiactivos. El resultado de casi 50 años de extracción de uranio. Cuando se cerró su mina, Orano se comprometió a no dejar ningún rastro de su existencia. Durante nuestro viaje de prensa, la directora del reacondicionamiento del lugar nos muestra los avances. On vous a remis ici des photos avant. Toutes les installations que vous voyez ici, tout a été démantelé, donc c'est aujourd'hui un chantier qui est terminé. Efectivamente, la fábrica ha desaparecido, pero los desechos resultado del procesamiento del uranio se encuentran al aire libre, a lo largo de más de 120 hectáreas. En jerga minera es a lo que nos referimos como vertedero. Actualmente, Orano lleva a cabo ensayos para cubrir varias capas de arcilla y roca con el fin de evitar la emanación de radón, un gas radiactivo y cancerígeno. L'argilite a des propriétés imperméables qui permettent de faire du coup une couche étanche avec, avec le résidu et donc de protéger de l'érosion. Et une des raisons pour lesquelles vous faites cette couverture, c'est aussi pour protéger les populations? Bien sûr. C'est capoté, donc on a tenu significativement l'émanation du radon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un réseau de surveillance qui est en place depuis plus de 40 ans. Et qui montre que l'averse n'a aucun impact sanitaire sur les populations. Et ce réseau de surveillance est maintenu en place pendant les opérations de réaménagement. Es la promesa de Orano. Su actividad minera no presenta ningún riesgo para la salud. Para demostrárnoslo, los equipos de comunicación nos llevan a uno de los hospitales construidos por la empresa. Bonjour, enchanté. Vous êtes les bienvenus. Merci.
Bonjour, bien. Ça va, oui, ça va très bien, ça va très bien. Merci de nous accueillir. Aquí, los cuidados son gratuitos para los empleados y sus familias. Frente a nuestra cámara, los médicos afirman que nunca han recibido un caso de enfermedad vinculada a la radiactividad. Le temps de développement de la maladie de Tamanov, c'est en poste professionnel que généralement on les soupçonne. OSRA, un organismo financiado por Orano, realiza el seguimiento de los mineros jubilados. Aujourd'hui, les résultats ne donnent pas d'identification de maladie en liaison avec les rayonnements ionisants. On ne va pas demander à l'OSRA de sortir des maladies pour satisfaire une partie de la population qui pense qu'ils sont malades. Il y a des médecins, nous on fait confiance aux médecins. On finance des études, on finance des docteurs et on finance une structure dont on n'a pas le pouvoir. Après, vous pouvez considérer qu'il y a un conflit d'intérêts. Nous, on considère qu'au contraire, c'est un engagement sociétal. C'est une façon de voir les choses. Gracias a estos estudios, la empresa ha podido aseverar que en 50 años, la extracción del uranio no ha provocado ninguna enfermedad profesional vinculada a la radiactividad. Nuevamente, es imposible verificar dichas afirmaciones, pero el testimonio de estas mujeres de mineros las ponen en tela de juicio. Muchas de ellas afirman haber perdido a sus maridos debido a un cáncer. Esta mujer afirma que su marido murió por un cáncer de intestino con 60 años. Su amiga perdió al suyo debido a un cáncer de pulmón. Son enfermedades que pueden estar vinculadas a la radiactividad. Likita ma basu hadi da likita su ma complice ne duka likitocin su ma complice ne kuma yanzu kan yau yara sannan yana da shekara tsoron mishi shekara biyu ya retreat mu ya retreat da san kuma wai dai sai dai san kuma ya ta October ya su February bon ma ni ma silamin ni ma maladin guda ne tsoron mishi shekara guda ya retreat ya rasu Al no reconocerse esta enfermedad profesional, estas viudas no fueron indemnizadas tras la defunción de sus maridos. Para encontrar el vínculo entre la radiactividad y el cáncer, Al-Mustafa Al-Hassen colabora con la CRIIRAT. El presidente de este laboratorio independiente, Bruno Chayeron, estudia el impacto de las minas de uranio en Francia desde los años 80. Él mismo visitó Níger en 2003 para investigar. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les poussières radioactives et à plus forte raison le gaz radon peuvent être transportés par le vent sur des dizaines et des centaines de kilomètres. À partir du moment où vous avez un entreposage, un stockage de millions de tonnes de résidus radioactifs à l'air libre, il y a forcément impact sanitaire sur les travailleurs et sur la population. En France, le suivi sanitaire à long terme des anciens mineurs d'uranium montre un excès de décès par cancer du poumon, par pathologie des reins. Comment se fait-il que pour les mineurs du Niger, on ne voit pas la même chose ? Al-Mustafa, comment tu qualifierais aujourd'hui le suivi de la santé des anciens travailleurs ? C'est un scandale. C'est un scandale parce que c'est des gens qui sont suivis, qui sont choisis par Orano. Comment obtenir une vision sincère, réelle, scientifique de la situation si l'organisme qui chapeaute tout
Le suivi sanitaire, c'est l'organisme qui est à l'origine de la pollution radioactive et chimique. Ce n'est pas logique. A pesar de los avisos de las asociaciones, las autoridades nigerinas parecen cerrar los ojos ante la situación. El uranio es un sector estratégico para este pobre país. Mientras que en Europa la crisis energética obliga a algunos países a volver a impulsar su industria nuclear, en Arlit, en la radio local Rajama, algunas voces opositoras se alzan contra el legado maldito del uranio. Masaran tashar rahama FM barkaku da warhaka shine ne zamu gabatar da shi kai tsaye yanzu haka tare da bakin da zamu tattauna da su shiri wanda zai magana ne a yau akan halin da ake ciki game da gutul he kamfanin Kominaka da ma yadda kamfanin Orano he guran da ayyuka ko yake nan ga ayyuka nan kasan mutane shi. Entre los invitados de hoy, Al Mustafa Al Hassan representa a la sociedad civil. Akwai wadanda za su ta ciwo ma nan gaba ba wadanda suke ciwo kanmu babu mu yi musu magani kenan wannan dauda mu ta cuta mana mu da uwayenmu da diyanmu kai mu har yanzu mutum da jikokinmu sun taso har da su ciki baske bai kamata ba a ce uranium yana fito Arli tana kai shi turo yana alimentin Alman yana alimentin France da wani su kasashen ture nan Arli babu wuta kullum sai a ce maka kai radio naka yanzu awa nawa kake kana yi kullum sai a ce maka wane ne son shar wannan ya wannan tagashi wannan wane ne no ba dai bane. Ali Al Hassan, de 28 años, explica el enfado y el sentimiento de abandono que siente la juventud de Arlit. Busa control kin su da aka yi billing kin nan duka cika abu uku bole kin su wanda suka gai bolo societal bolo ibranuma da sauran su cikin su an ga da uku a hira da ake a yanzu babu wanda suka yi ban san ke mutanen ga dabbobi ne zamu ci gaba da yaudaro su zamu ci gaba da cutar su yanda suka yi uwayen shekarun baya da wagashi ne rasu da take yanzu ba dai bane maskina aka yi no sai kula maskina aka yi kuma in san samu ne fitattar nima nan za a yi hidiya ne kai ku zauna in kun zo ku yi abu kaza ku yi abu kaza. A pesar de las críticas contra Orano, para los jóvenes como Ali, trabajar en la mina es la única manera de salir de la pobreza. Cuando terminase sus estudios de electricidad, Ali pensaba unirse a Orano, como hizo su padre antes de él. Pero actualmente la multinacional no está contratando más y, según sus estimaciones, la mina de Arlit podría cerrar de aquí a 20 años, una vez se acaben las reservas de uranio. C'était le rêve de tout jeune d'Arlit de travailler dans Orano, parce que majoritairement 90% des jeunes d'Arlit, dès qu'ils ont ouvert les yeux après les études, ils ne connaissent aucun travail si c'est pas les mines. Ali rinna kuda. Bac technique. Mais shagal na dada ma da su dirna shahiwa da wurin shagal ne kullu da yana da gida intini zama da zuwi ne te gwar ta nakhar ma ma da gwar aggar wurin ta sana ni kini wannan sani ne ga gwar wa shara wurin fure gaggal astaghfirukum minak wa laghfalana da samarina wani barar masi gise El viejo Tuareg trabajó de guía para los equipos franceses de investigación del uranio durante los años 60. Entonces cambió una vida como ganadero errante por un trabajo en la mina, con la esperanza de que sus hijos siguiesen su ejemplo. Jamás imaginó que el desierto se impondría algún día. Más allá de Akokan y Arlit, los equipos de Orano exploran una zona a 80 kilómetros al sur, en Imuraren. Esperan abrir allí una nueva mina gigante de uranio, de aquí a 2028.